Hola amigos por stream, bienvenidos a la simulación entre Melgar de Arequipa y la Universidad César Vallejo. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a decir que este partido se juega en el estadio de la UNSA en Arequipa, partido tan importante para ambos equipos para ver si es que se puede mantener en lo alto de la tabla de posiciones. Si bien el Melgar está con solamente 20 puntos y está en la parte de abajo, medio de abajo de la tabla de posiciones, está solamente 3 puntos del top 5 de la apertura. Así que yo voy a decir que este encuentro tiene mucho morbo, hay mucha expectación también para mí. El Vallejo también está en la parte de arriba, está en el top 5 de la tabla de posiciones. Está también a muy pocos puntos de Cristal en segundo puesto. Así que este Vallejo está jugando de menos a más también. Yo creo que este Vallejo está, para mí, es otro de los favoritos para ingresar a Copa Libertadores el siguiente año. Es un partido que tiene mucho, ¿eh? Yo creo que es muy parejo. Acá sí no veo a un favorito, claro. A pesar de que el Melgar está jugando en Arequipa, en la altura arequipeña, no lo veo favorito frente al Vallejo. Tampoco veo favorito al Vallejo frente al Melgar. Así que es un partido de verdad muy interesante para poder pronosticar, ¿eh? Yo creo que este partido, si es que no es un empate, no veo a la verdad ninguno ganando, ¿eh? Sinceramente veo un partido parejo. Yo creo que el que mete el gol al comienzo es el que va a ganar, porque va a haber, creo, muy pocas llegadas. De hecho, el Melgar es un equipo que también juega muy bien al fútbol. Lamentablemente esta semana quedó eliminado de Copa Sudamericana. Empató nada más 0-0 contra Universidad Católica de Ecuador. Lamentablemente ese equipo arequipeño no puede ganar tampoco un partido en Arequipa, este estadio justamente, y se queda solamente con la derrota que sufrió en Ecuador por 6-0. Yo creo que este Melgar va a querer lavarse la cara y ya concentró al 100% en el campeonato peruano. Hacer los puntos que necesita, porque el Melgar está quedando fuera de todo, ¿va? Fuera de Sudamericana, fuera de Libertadores, está fuera de todo el Melgar. No vaya a ser que el siguiente año este Melgar se quede sin nada. Sería lamentable, creo. Los inversionistas que están apoyando a Melgar no van yo no creo que vayan a terminar Melgar, que si no clasifica a copas internacionales con la inversión. De hecho, y el Melgar hay muchos rumores de que este Melgar, al menos los inversionistas, estarían sacando la inversión que tienen en Melgar, que dicho ese paso ha sido muy importante para que este equipo de Arequipa pueda resurgir e incluso pueda campeonar. Recordamos que hasta antes de la inversión extranjera, este Melgar estaba peleando prácticamente el descenso. Era equipos que no eran muy buenos, que a pesar que tenían la apoyo de la hinchada, no hacían buenos campeonatos. Pero luego la inversión extranjera de los árabes, este Melgar empieza a repuntar, empieza a jugar mucho más, empieza a jugar mucho mejor, empieza a ganar campeonatos, también irse a copas internacionales, empieza un buen resurgir de Melgar. Así que yo voy a decir que este equipo arequipeño tiene que sacar el siguiente año por lo menos Sudamericana. Si no puede ingresar a Copa Sudamericana, va a ser un fiasco este campeonato, tanto en la apertura como en la clausura. Yo creo que tiene jugadores muy importantes, Arias, Cuesta, por ahí Aracaki, que es el juvenil también, y Mocasia también, que ha sido ahora último seleccionado. ¡Uy, el remate! ¡Tiro! Sí, el remate, la cuijarra, Alexis Gómez, y la despeja. Le decíamos entonces, este Melgar tiene jugadores interesantes, ¿sabes? Le decíamos, convocables como por ejemplo Cáceres, que va a ir también a Copa América, el mismo Arias también, que ha sido convocado también, o está en una lista previa, el mismo Sánchez también. Yo creo que tiene jugadores interesantes, importantes, que entero juegan muy bien al fútbol. Lamentablemente no les están dando resultados en este campeonato peruano, en la Liga 1, más que todo porque están concentrados al 100% en el torneo de Libertadores y luego en Sudamericana. Eso ha hecho que este Melgar pierda muchísimos puntos en el camino. Recordamos empates como el último que jugó en Arequipa contra Sport Boys 1-1, empates con UTC Cajamarca 2-2, y así un montón de partidos que el Melgar ha debido de ganar porque era superior, porque era mejor, está jugando más, y no pudo sacar la victoria. Lamentablemente el Melgar entonces se ha quedado en el camino. Para mí es un equipo que juega muy bien, pero lamentablemente, le repito, no ha sabido sacar las victorias importantes y está donde está. Está, por si acaso, Melgar en el puesto 12, apenas 20 puntos, está alejadísimo de todo torneo internacional, pero le repito, con una victoria, y depende de lo que hagan los demás equipos, ¿sabes? Depende de lo que haga el Ayacucho Fútbol Club, el Sport Huancayo, el Real Garcilaso, Alianza Lima, el Cantolao, o sea, casi la mitad del campeonato. Si es que sus rivales por encima de Melgar no pueden ganar y empatan, por ejemplo, sus partidos, podría este Melgar quedarse en el top 5, ¿eh? Por eso este partido es vital, clave, para que el Melgar acumule más puntos y se mantenga en la parte de arriba de tales posiciones. Ojalá que sea así. Por lo pronto, aquí el partido en la simulación está muy igualado. Yo creo que el partido real va a ser casi igual de igualado. Poquísimas llegadas, mucha pelea en el medio campo, defensas muy férreas por ambos equipistas. Así que yo creo que ojalá el segundo tiempo mejore con los goles. Ojalá que sea así.
No se olviden, amigos de Sporting, que están en la parte de abajo de ustedes chateando, conversando, esperando su respuesta a la pregunta: ¿quién gana ese partido? ¿Ganará Melgar? ¿Ganará la Vallejo? ¿Empatarán? ¿Qué ocurrirá? Por favor, háganmelo ahí en la parte de abajo, que estoy con ustedes en vivo, esperando su respuesta para ver quién gana ese partido. Por lo pronto, vamos a decir que este sábado ha sido muy interesante, con 4 partidos de Liga 1, aparte de la final de Champions League, que también nos llegó por la transmisión aquí en Sports. Hemos transmitido más o menos el post partido de este encuentro importante en España, en la final, en Madrid, ¿cierto? En el Wanda Metropolitano, entre Liverpool y Tottenham. Si no lo han visto, amigos, por favor, véanlo ahí. Estamos ahí en el canal, busquen nuestra transmisión post partido de Liverpool contra Tottenham. Así que es un fin de semana a mucho fútbol nacional e internacional, que poco a poco estaremos liberando más campeonatos, por si acaso. Por ahora son de llevamos Liga 1 y por ahí ya más o menos Liga 2. También dicho ese pago, también hay Liga 2 de fin de semana. Así que en mi canal estamos con Liga 1, estamos con Liga 2, estamos con Champions League también. Así que por favor, suscríbanse al canal, que estamos con todos estos campeonatos, para poder estar con ustedes, para poder meter los goles, poder jugar. Y el chat con ustedes, que es muy importante. Yo, la verdad, siempre al menos trato de que los chats, los directos, sea más que todo para entrar en una conversación con mi comunidad, que es bastante amplia, que ya poco a poco está haciendo mucho más. Ya somos muy... ¡Uy! El remate tiró la espeja casi. Le decíamos, mi comunidad está creciendo mucho más, así que yo los invito también a estar presentes en los directos, estar presentes en los estrenos, presentes en los videos, con sus comentarios, con sus críticas, ¿cierto? Con sus opiniones. Yo respondo a todo el mundo, siempre y cuando sean opiniones respetuosas, ¿cierto? En la cual pueden pensar, y eso también por si acaso, o sea, no todos tienen la misma opinión, ya, pero si hacen comentarios insultando, menospreciando, ahí sí lo voy a eliminar, pero si ustedes comentan, por ahí critican algo, pero que sea en verdad algo positivo, sin malas palabras, sin insultos, yo estoy totalmente dispuesto a abrir, ¿cierto? A comentarles, a responderles. No veo ningún problema, así que bienvenidos a mi comunidad. Si desean este contenido, ya suscríbanse al canal y también suscríbanse. Por lo pronto, acá la simulación está 0-0. El Melgar le cuesta bastante. Se ve que el Melgar tiene mucho más fútbol que este Vallejo. Obviamente tenga Arequipa, la altura es un factor importante. Pero yo creo que el Melgar le va a faltar un poquito más. Yo veo al Vallejo defensivamente mucho mejor que el Melgar. Yo creo que va a ser más que todo un defensa y ataque en ese partido, de pierna muy trabada, de pocas llegadas en el medio campo. Así que yo creo que el que mete el gol, como en este caso el tiro libre de Gómez, creo que es el que va en el partido. Yo no veo un claro favorito acá. Ojalá pueda ser el mejor equipo, con tal que haya muchos goles, que gane el mejor justamente. Yo estoy tranquilo con eso, no soy hincha de nadie, así por favor. Espero que sea un buen partido en esta noche arequipeña. Recordemos que ambos equipos están buscando lo suyo, buscar la victoria. Creo que lo peor que le puede pasar a estos equipos es que empaten a cero, porque el empate no sea ninguna. Con el empate el Vallejo no sube al tercer lugar, con el empate el Melgar tampoco nos ubica en el top 5, ni lo que hemos dicho. Así que yo creo que la victoria acá se impone por el equipo arequipeño o el equipo de Trujillo. Yo creo que este partido va a ser muy reñido, pero uy, el rival tiró Caseda, pero yo creo también, así con el partido acá en la simulación de contragolpe, este Vallejo es muy peligroso, ¿eh? Tiene jugadores como Pacheco, por ejemplo, que son jugadores ya de experiencia, internacionales también, ya incluso han jugado bastantes años también fuera del país. Así que este Vallejo tiene también la cuota de experiencia internacional como para poder meterle miedo al Melgar. Yo creo que el Melgar también, con la experiencia de jugar copas internacionales, va a ser suficiente como para que pueda meter goles. Pero, repito, esta defensa con Fleitas se le hace bien difícil a cualquiera. Acá la simulación, por ejemplo, acaba de 0-0, que el partido real va a ser algo parecido. Ojalá que no, repito, ojalá que haya muchos goles, muchas jugadas. El mejor juego de este equipo arequipeño y el equipo del Vallejo, que al final ellos hagan un partido interesante para el público arequipeño. Ya saben ya que mientras mejor sea el fútbol, más goles haya, la gente va a ir más al estadio. Y si la gente va al estadio, va a haber más inversión extranjera, inversión de privados. Y con inversión, con dinero, el fútbol se hace mucho mejor. No solo a mí, Sporting, después del partido es un directo especial con todos ustedes para ver un mejores goles, mejores jugadas y el chat con ustedes. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el directo. Chau.